Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Sí, se escucha. Buenas noches. Ok, Buenas bueno. noches. Buenas noches. Ok, buenas noches. Ahorita se están conectando los compañeros. Permítanme, estoy por acá. Ahí me va a disculpar que estaba terminando una sesión con otro grupo, entonces me entretuvo ahí, ¿verdad? Me retrasé unos minutos, pero acá estoy. No se preocupe. Ok, permítame, vamos a ver. Ahorita faltan compañeros, vean. Para comenzar, permítame. Solo quiero consultar, ahorita se está conectando por acá, permítame. Buenas noches, Flor. ¿Me escucha? Buenas noches, licenciado. Sí, lo escucho. Sí, le escucho. Quería saber si podías iniciar la sesión porque todavía están conectándose los compañeros. Usted dígame si iniciamos. En este caso, licenciado, tenemos que esperar que se conecten otras personas más. Sí, ahorita están entrando. Yo creo que ya tenemos casi el quórum. Esperemos que se conecten, que estén los 15 para que pueda iniciar la clase. Sí, excelente. Entonces, sí, ahorita están conectando los compañeros. Voy a hacerles el recordatorio. Ahorita falta uno. Sí, uno, porque como estamos dos, vean. Vale, permítanme. Vamos a hacer el recordatorio por acá. Nos falta uno, Flor. Ahí usted me dice, vea. Ya le escribí por ahí al grupo. Esperamos que se conecten, vea. Sí, licenciados. Sí, lastimosamente, si nos llega a conectar a otra persona, sí se tendría que cancelar la clase. Sí, correcto. Pero esperemos que ya se conecten otro compañero para iniciar. Ok, Flor, entonces ya estamos completos hoy sí. Hoy sí, licenciado. Ok, excelente. Bueno, tenga muy buenas noches. Espero que estén bien, estimados y respetables estudiantes. Igual siempre tenemos que tener el quórum necesario para iniciar la clase y pues ahorita ya estamos, ¿verdad? El mínimo requerido. Entonces, ¿qué vamos a abordar ahora, verdad? Vamos a continuar con las herramientas digitales, las herramientas estratégicas para hacer publicidad. La semana pasada estábamos hablando un poco de la parte de las campañas publicitarias, ¿verdad? Cómo se tiene que planificar, ¿verdad? Ahora vamos con la unidad 2, ¿verdad? Que está dedicada a la segmentación y audiencias. Pero antes, ¿verdad? Vamos a pasar lista. La intención es que podamos, ¿verdad? Cumplir ese requisito, ¿verdad? Ahorita voy a proyectar, permítanme.
No, voy a pasar la lista, perdón, no proyectar, ¿sí? Entonces voy a ir mencionando su nombre y me van diciendo ahí, por favor, ¿sí? Para cumplir el requisito, ¿sí? Ok. Ada Gabriela Alvarado Velado. ¿Está por acá? ¿Me confirman? Ok. Alejandra Elizabeth Durán Ramos. Sí, buenas noches, presente. Ok. Excelente. Alex Ademir Rodríguez Martínez. Buenas noches, presente. Ok. Ana Georgina Aguilar de Flores. Ana Georgina Aguilar de Flores. Bueno. Andrea Alexandra Almendariz Durán. Ana Georgina en el chat ha escrito presente. Ah, permítame. Sí, permítame. Por acá. Sí. Ya cargué el chat. Sí. Ya le tomamos la asistencia. Sí. Andrea Belén Martínez Durán. Andrea Belén Martínez Durán, ok. Verosly Rosales Gómez. Aquí ya se conectó. Carlos Alfredo Andrade Durán. Presente. Ok. Claudia Melisa Amador Galicia. Claudia Amador. Ok. Douglas Amílcar Matute Hernández. Douglas Amílcar Matute Hernández. Ok. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Ok. Vamos por acá. Emerita Anabel Jiménez de Pérez. Buenas noches, presente. Okay. Esther Noemí Hernández Castro. Esther Noemí Hernández Castro. Okay. Evelyn Roxana Hernández Mejía. Evelyn Roxana Hernández Mejía. Ah, aquí está conectándose, justamente. Flor de María Constanza de Cordero. Flor de María Constanza de Cordero. Ok. Giselle Maricruz Castro Andrade. Buenas noches, presente. Ok, ya tomamos lista por acá. Glenda Lisset Guzmán Morán. Glenda Lisset Guzmán Morán. Ok. Heber Eliseo Bojorques Hernández. Heber Eliseo Bojorques Hernández. Hoy no está conectado. Sí, dice, estoy tratando de conectar en el servicio. Ok. Vale. Vamos a ver. Jaime Salvador Hueso Elías. Buenas noches a todos, aquí estamos presentes. Va, chivísimo, chivísimo, me parece. Javier Alexander de la O Torres. Buenas noches a todos presentes. Ok. José Alejandro Cornejo Hernández. José Alejandro Cornejo Hernández. Ok. Karina Raquel Alemán Martínez. Buenas noches, presente. Ok. Lidian Rocibel Espinales García. Lilian Rocibel Espinales García. Ok, dice por acá, dice. Yo aquí estoy también, sí. Evelyn. Vaya. María Alejandra García Castro. Presente, buenas noches. Ok. Marvin Alberto Morales Solórzano. Buenas noches, presente. Ok. Marvin Armando Rodríguez Tepas. Marvin Armando Rodríguez Tepas. Ok. Miguel Armando del Cid. Miguel Armando del Cid. Ok. No se encuentra.
Rosa Aminta Quintanilla González. Buenas noches, presente. Ok. Y Roxana Lisset Fuentes Avelar. Ok. Roxana Lisset Fuentes Avelar. Ok. Bueno. Ya tomamos lista, ¿verdad? Igual para los compañeros, vea que no se han conectado, esperamos que sí se conecten para las próximas ocasiones, vea. Estoy cargando por acá, ¿me permiten? Bueno, buenas noches, maestro. ¿Hola? Buenas noches. Sí, dígame. Veroli Rosales, que fíjese que no me dejaba entrar en la plataforma. Ah, vaya, sí, ya le tomé nota justamente cuando iba entrando, compañera. No se preocupe. Muchas Ahí gracias. le di aceptar, vea. Vale, no se preocupe. Ya tomamos lista por acá. Buenas Bueno. noches, Lick, presente, ya logré entrar. Sí, ya también le había tomado nota por ahí, había escrito también en el chat, vea, compañera. Sí. Ya había tomado ahí su asistencia, no se preocupe. Bueno. Gracias. Excelente, bueno. ¿Qué estuvimos viendo, Karina, Raquel, el día del fin de semana? La semana pasada, ¿sí? ¿Qué estuvimos revisando? ¿Qué estuvimos abordando para con el tema, ¿verdad?, de Facebook y sus herramientas, ¿sí? Hola, buenas noches. Pues estamos viendo realmente la parte de de un modelo de negocio, la parte de una audiencia específica y continuamos como con con la planificación de una campaña efectiva, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y qué ejemplos estuvimos colocando? ¿Se recuerda? tomamos el compañero, creo que era. El Ajá. compañero y anteriormente estuvimos con el mío. El restaurante va. Me recuerdo, Sí. va. Estamos hablando Sí. de la comida, va. Sí. Va. Chivísimo. Vaya. Ahora. La continuación, ¿verdad?, del tema es la parte también estratégica, ¿sí? La segmentación y audiencia, ¿sí? Vamos por acá, ¿verdad? Quiero colocar, permíteme, está cargando por acá, ¿sí? Disculpe, profe. ¿Sí? Todos esos videos quedan siempre grabados en la plataforma. Sí, si usted visualiza en el grupo, 2 horas después yo subo el video siempre, ¿sí? Y Ahí. estos videos en perdón, en la plataforma o, bueno, también en el WhatsApp, creo, ¿verdad? Y En estos YouTube. videos en la plataforma, al terminar el curso, ¿nosotros quedamos desactualizados o siempre podemos ingresar? En YouTube están, sí, están públicos, sí, no están privados. Entonces ustedes pueden revisarlos de aquí a 8 años y dicen, quiero ver si es verdad que me funcionó esto. Ahí están, compañeros, ¿sí? Los pueden consultar. Okay. Bueno, gracias. Vaya, excelente. Entonces, sí, recuerden eso, ya que los videos están en el canal de YouTube, ¿verdad? Inglés Corporativo, ahí pueden buscar. Buscan ahí, ¿verdad? El profe de saco rosado, ahí los va a salir, ¿verdad? ¿Sí? Como el de la película, ¿ya? Bye. Entonces, volviendo por acá al punto, ¿verdad? Estamos en la unidad 2, en segmentación y audiencias. Entonces, ahora no vamos a ver Facebook por el momento, ¿sí? Pero les quiero enseñar la parte más estratégica, ¿sí? Entonces, hay algo importante, ¿sí? Cuando estamos haciendo Facebook, estamos haciendo herramienta, entonces hay muchas personas que quieren ya vender rápido, rápido. Entonces, yo soy de la idea de no hacer las cosas a la carrera, ¿sí? Entonces, pero nosotros, ¿verdad?, que trabajamos en publicidad, manejamos ese punto, ¿sí? Que primero tenemos que planificar, ¿sí? Si usted no planifica, no califica a las grandes ligas, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, yo a nivel personal, he concursado en diferentes procesos de innovación, certámenes, y en algunos he ganado. Hemos ganado, no yo no he ganado, sino que el trabajo en equipo. Entonces, cuando usted planifica, usted sabe cuáles van a ser las variables, los elementos, las razones, los argumentos con los que usted va a negociar, cuáles son sus limitantes, cuáles son sus fortalezas, y esto pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Una campaña publicitaria, algo, ¿verdad?,
en la parte estratégica, no crean que solo es de ir a hacer la segmentación a como caiga, no. Primero, usted tiene que convencer a la junta directiva, a su amigo, a su socio, a su partner business, a su HR partner business, así como dice la compañera directora de recursos humanos, ¿verdad? De una multinacional. Entonces, nosotros tenemos que planificar, ¿sí? No podemos, digamos, comernos el mundo si no se planifica, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo que saber en San Salvador cuánto, por ejemplo, qué tipo de generaciones tenemos en las empresas, trabajos, en los emprendimientos, en las familias, ¿sí? Entonces, acá yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Esto ya es un poco de investigación y planificación. Les voy a enseñar los dos puntos, porque como les digo, ya cuando vamos a Facebook solo vamos a tirar datos, ¿sí? Estos datos, si usted es astuto, o sea, usted los tiene que recabar, ¿sí? Usted tiene que ser tan, o sea, tan coco de recabar información, ¿sí? Analizar su entorno, ¿sí? Por ejemplo, una vez me recuerdo que un profesor me dijo, mira, yo quiero que sean prácticos ustedes, ¿verdad? En la universidad, ¿verdad? Nos decía, andate al Salvador del mundo y visualiza cuántos carros pasan y anótalo, ¿verdad? Ah, pasan de las 6 de la mañana a las 7, pasan 5.000 carros. Ajá. De ahí visualizar la gente que camina ahí, en El Salvador del Mundo. Son personas que andan con chamarra, son de call center. Entonces, y hacíamos como un análisis bien cualitativo y cuantitativo, que es número y argumento. Y ya con eso, o sea, el propósito de hacer esos análisis de segmentación de audiencia es que usted toma decisiones, ¿sí? Para tomar decisiones, usted no supone, ah, yo creo que son 50% mujeres, 50% hombres. No, usted tiene que tener una medida aproximada, decían los estadísticos de Six Sigma y Lean Manufacturing, es mejor tener respuestas aproximadas al problema que respuestas que no se aproximen, ¿sí? Entonces, todo esto, el propósito es buscar más o menos acercarnos a la verdad de las hipótesis que vamos a ir en nuestro negocio, ¿sí? Entonces, pero volviendo aquí al punto. Por ejemplo, si yo quiero vender en Santa Tecla o específicamente en San Salvador, ¿vea? ¿Sí? Yo tengo que saber, por ejemplo, qué tipo de población tenemos, ¿vea? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Tipos de generaciones, ¿vea? Vamos a ver. Entonces, por acá. Me recuerdo que a mí me daban un consejo, ¿verdad? Una gerente de recursos humanos. Sí, dice Esther, Noemí, que va saliendo del trabajo. No se preocupe, compañera. Espero que con bien a casa, ¿verdad? Sí, ya es noche, ¿verdad? Y sí, ya casi, ¿verdad? Sí. Entonces, me decía mi compañera, mira, me decía Juan, usted tiene que saber qué generación domina la empresa. ¿Domina una familia? ¿Domina una comunidad? Un cantón, ahora distrito, ¿verdad? Un distrito digital. Entonces, ustedes tienen que saber a qué generación o qué generación le quieren vender, ¿sí? Permítanme. Generaciones, creo que aquí está. Aquí está. Para que ustedes me comprendan, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos entender el mercado, tenemos que entender o comprender la información, ¿sí? Una cosa es leer, pero otra cosa es comprender. Por ejemplo, les digo, El Principito. ¿Quiénes de aquí han leído El Principito? Compañera Karina, no. Sí, vaya, díganme los tres personajes principales del Principito. Tiene 1, 2, 3, 4 segundos, ya pasaron 5, ¿sí? La rosa, el La rosa. principito y la ahí los planetas. Va. Entonces, con esa información que me, vaya, la compañera tiene una estructura de información en su mente, un orden, ¿sí? Entonces, para que usted comprenda el mercado, tiene que ir ordenando como esos bloques, como esos ladrillos de información que es en nuestra mente. Entonces, ahorita la compañera, si vio, yo le pedí una información, así me la captó, ¿verdad? Correcto. Vaya. Y si yo les pregunto,
otra información parecida. Ahorita estoy haciendo como un análisis psicológico para que miren que, o sea, que esto, pues, o sea, ustedes tienen la capacidad de analizar, pero no pueden decir, no, es que el profe, a ver qué me está enseñando. No, es que se puede, ¿sí? Yo les digo, ¿quién es el personaje principal o la personaje de La Rosa de Guadalupe? ¿Quiénes miran novelas? Yo sé que miran novelas, ¿sí? Ajá. La Rosa. Compañera, La Rosa de Guadalupe, ¿no la miran ustedes? Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, ¿es una novela? No. Una serie. Ajá, una serie, Una creo yo. serie de casos de la vida real. Vaya, dígame el personaje principal, un nombre o dos, solo para el ejercicio. Un ejemplo, no vamos a hablar de la novela, ¿sí? Realmente es la Virgen de Guadalupe. Está enfocada a eso. Ah, ok. Entonces, la Virgen de Guadalupe, entonces, si ustedes miran, yo lo que he hecho ahorita, ¿saben qué es? Va, ¿quién me adivina? Estoy haciendo un experimento con ustedes psicológico, pero quiero que me comprendan, ¿sí? Estoy analizando lo que a ustedes les gusta, ¿sí? Sus tendencias. Entonces, a ninguno le dije, mire, estamos haciendo un análisis de mercado. Entonces, yo lo que hice es que con los conocimientos que tienen ustedes ordenados, yo solo lo que hago es acudir a sus arquetipos, a acudir a sus registros de mentales. Y ya con eso, yo tengo inicio, yo puedo hacer un producto que le pongo Guadalupe, por ejemplo, ¿sí? Ajá. Hay un producto que les llama la Rosa de Sarón, o sea, ¿me entiendes? O sea, hay elementos que ya están ordenados en su mente, yo no tengo que ir a inventarlos, ¿sí? Entonces, yo solo lo que tengo que hacer es buscar, ¿sí? Entonces, ahora con la analogía que les estoy mostrando, yo tengo que buscar información, ¿sí? Entonces, yo, la sociedad, las comunidades, las empresas se organizan por o se clasifican. Esta es una de muchas clasificaciones, ¿sí? Tenemos la generación o el bloque de los baby boomers, la generación X, la generación millennial, generación Z, generación alfa, y cada uno pues tiene su rango de edad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pregunto a Karina, Karina, ¿quiénes son los que más le compran a ustedes, verdad? Por ejemplo, en el emprendimiento. Según esta generación. Los millennials y los baby boomers. Ajá, vamos a ver, es que la edad quiero mostrarles, ¿verdad? Para que no les asuste la edad ahora. ¿Sí? Los baby boomers y los millennials, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces, ¿qué podría usted planificar para ese sector o para esa audiencia o para esos segmentos bien especializados? Y ahorita, miren, estamos hablando de esto, miren, estamos hablando de segmentación geográfica, edad, ya vamos a hablar de las edades, ¿verdad? Más o menos por acá. Solo estoy esperando que me cargue una infografía. ¿Sí? Permítame, está cargando. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué estrategia puede planificar usted, compañero? Recuerden que yo les digo, información, marketing, hacer Facebook, herramientas, analizar información y tomar decisiones. ¿Qué puede hacer usted, compañera? ¿Qué se imagina? Un combo, no sé, un combo pollón, una promoción. Entonces, con ese segmento o con esa información ordenada, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo transformamos eso? Mira, pistillo, mira, cash money. ¿Sí? Ajá, una promoción, solo una, compañera. Ahorita estemos. Ah, perdón, ¿Cómo perdón. hacemos una promoción para estas generaciones? Entonces, ahí Pues tengo que. realmente le gustan los banquetes, que estén bien completos realmente. ¿A quiénes? ¿A los Z o a los Millen? ¿A quiénes? ¿A los baby boomers? A la generación Y, que son los millennials, ¿verdad? Y la generación Z también se va bastante por los combos, como los lunch ejecutivos que le llaman ahora, ¿verdad? Entonces son como que sea como accesible al bolsillo de ellos, ¿verdad? Entonces creo que eso sería como una promoción. Ok, entonces con esa información que me brindó la compañera, yo ya sé cómo hacer mercadeo para hacer una publicidad segmentada solo para ese sector, ¿sí? No sé si me comprenden, ¿tiene alguna pregunta, compañera? ¿Con eso? No. No, realmente no. Entonces, eso que yo les estoy enseñando no es algo pues que es complejo, no.
uno tiene que saber a dónde le queremos apostar, ¿sí? Entonces, una campaña, una segmentación, la práctica es cómo lo delimitamos, ¿sí? Un problema es, dice Claudia Merisa que se reporta para asistencia. Sí, compañera, ahorita ya lo anoto por acá. Vaya, ya lo anoté por acá, compañero. Entonces, como les decía, información es tomar decisiones, ¿sí? Todos tenemos información, pero no todos toman decisiones, ¿sí? Entonces, yo les puedo decir a los compañeros, fíjate que en la calle, en el Boulevard del Ejército pasan 10.000 carros y los 10.000 carros, el 40%, el 20% compran verdura, paran cabal en la pasarela y compran verdura. Entonces, para alguna persona puede decir, no, es que eso, no, es mentira. Entonces, va a depender si usted cree en información, usted dice, ya sé, voy a poner o sea, ¿cómo se llama? Un negocio, ¿sí? Que, por ejemplo, donde pasa uno, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un fast food, parecido a los fast food. Entonces, para comprar, por ejemplo, comida, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda la segmentación, ¿sí? Nos ayuda a entender el mercado, a comprender lo que queremos abarcar. Y como les digo, o sea, todos podemos tener información. Yo les puedo decir, saben que el San Salvador y Santa Tecla está acumulado todo el poder adquisitivo es El Salvador. Y cualquiera puede decir, no, el profe, a ver, eso es mentira, el profe. Entonces, yo les digo, si, por ejemplo, si Karina me dice, denme un consejo para el restaurante, para hacerlo franquicia, vaya al CNR, le voy a decir, registre una marca. Y venda el derecho para que alguien abra otro restaurante en Santa Tecla, para que alguien abra uno en Antiguo, para que alguien abra por ejemplo, en Nuevo Cucatlán. Entonces, con esas variables, ella toma decisiones, pero si es una persona conformista, decir, ay, es que, no, es que están caros los frijoles, viera, y pues sí, viera que el agua no ha Papá. caído, las papas, y entonces yo me empiezo a quejar, ¿sí? Pero, como le digo, no es lo mismo la información que tomar decisiones, ¿sí? Yo les puedo decir ahorita, lo que ahorita se está vendiendo, la gente está comiendo dos veces al día, ¿sí? Yo incluso estoy comiendo dos veces, ¿verdad? No es porque, pues sí, que ando bajo la autoestima, no, sino que yo lo hago por optimizar, ¿verdad? Energía y otros detalles ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso, las personas me dicen, no, ¿y quién te ha dicho eso? Es que volvemos a lo básico, ¿sí? Esto que están viendo ustedes en el manual son los fundamentos básicos, ¿sí? Son los ingredientes. Cuando alguien me dice, no, profe, ¿por qué come solo dos veces al día? ¿Y qué le ha dicho? ¿Y que se le va a pasar tal cosa? Yo le digo, yo sé lo básico. El cuerpo está hecho de minerales, correcto. Depende, correcto, también. Entonces, el cuerpo está hecho de minerales, magnesio, manganeso, calcio. Entonces, ¿quiénes tienen los minerales? Ajá, estos elementos. Entonces, nosotros tenemos que ir haciendo nuestras hipótesis. Como les digo, no los quiero convencer que coman dos veces al día, pero lo que les quiero decir que cada elemento, cada formalidad, cada área, cada industria tiene fundamentos básicos, ¿sí? Si usted comprende los fundamentos básicos, puede mezclar esto, puede hacer esto, puede irse para allá, puede combinar y nadie lo va a cuestionar en el sentido de que usted sabe cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona ese juego, ¿sí? Entonces, acá, en ubicación geográfica, como les digo, el poder adquisitivo, ¿verdad? Ahora voy a quitar esto, ¿verdad? De los baby boomers, ¿sí? Y acá voy a poner, ¿verdad? ¿Cuánto población de San Salvador, de Soyapango, le vamos a poner? Entonces, dice por acá que tiene, dice, 283 mil, vea. Pero según, y hace un montón, vea, no hay censo todavía, vea. Pero 665.921, ¿sí? Entonces, con esta información, yo puedo decir, hay mercado para vender, por ejemplo, comida rápida, ¿sí? Les pregunto. Sí, hay. Sí, ¿verdad? La gente le encanta, ¿verdad? ¿Sí? Vaya. Entonces,
La información, usted tiene que tomar decisiones, ¿sí? Yo siempre les digo a los estudiantes de las universidades, cómo to tome decisiones basadas en información, ¿sí? Entonces, si usted mira una tendencia, por ejemplo, dice, ahorita de la ropa de Shein, vamos a ver, vea, Shein en El Salvador, veamos, a ver, vea. Esta en Metro Galería, vea, veo que la distribuyen bastante. ¿Sí? Shein, entonces, mire, Shein SB. Entonces, si mira, esta es una tendencia, ¿verdad? Quiera sea o no, pues nos absorben las tendencias, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, usted puede ver por qué la gente compra eso. Entonces, y esto está asociado, ¿verdad? Con K-pop, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. Y mira, es verdad. Entonces, hay una moda que alguien la validó y alguien está sacando provecho. Pero como les digo, si usted visualiza, por ejemplo, alguna persona dice, no, es que eso no existe, es que eso es mentira, eso, ¿quién te ha dicho que existe eso? Entonces, es porque carece de fundamento, ¿sí? Y miren, toda esta retórica, toda esta moda, ¿verdad? No es algo que yo me esté inventando, es el mercado el que está hablando, ¿verdad? No yo, ¿verdad? Yo soy instrumento, ¿verdad? Él toca la melodía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese punto, esa estrategia, ustedes tienen que saber a leer el mercado, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando también de la parte de la segmentación. Entonces, usted puede dedicarle o puede hacer experimentos. Entonces, cuando nosotros en marketing nos dan margen de maniobra, ¿sí? Nos dicen, vaya, van a quemar estos 1.000 pesos, va. Experimenten cosas. A mí ya me lo han dicho. Experimente, yo confío en usted. Y si el experimento sale bien, lo van a felicitar, va. Y si no sale bien, es parte del riesgo-beneficio, ¿sí? Costo-beneficio, riesgo, ¿sí? Entonces, el punto es eso, que cómo nosotros hacemos experimentos en un escenario controlado, pequeño, chiquito, y no vamos a, o sea, no queremos como desperdiciar todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo puedo hacer un experimento, uno en Santa Tecla, uno en Soyapango, uno en Nejapa, uno en Quetzaltepeque, uno en la Zona Rosa. Y experimenten, ¿sí? Como les digo, no me crean a mí. O sea, yo solo les estoy dando los ingredientes, el camino. Hay muchos caminos para vender, ¿sí? Incluso en un curso tenía una señorita que vendía en el Redondel Luceiros. Y me decía, mira, me digo, fíjate que yo no sé por qué no puedo aumentar la venta. ¿Y qué me recomendás? Fíjate que mis clientes son personas de Soyapango, de esto. Yo le digo, experimentaba, compañera. Ponele 20 pesos, le digo, a la tarjeta, a la Visa, o al crédito, o de débito, y empezó a hacer experimentos. Me dijo, mira, profe, está funcionando esto, no se va, esto, y magia, ¿no? Le digo, es ciencia, ingeniería, ¿sí? Entonces, y acá volvemos a los datos. Vea, les voy a enseñar otra vez los datos porque estamos hablando de edad, género, ubicación, intereses, comportamiento. Entonces, esto ustedes no lo van a poder captar tan sencillo, no lo va a poder captar, pero tienen que saber buscar, ¿sí? Por ejemplo, si usted vive en Soyapango, si vive en Nejapa, en Apopa, en Ciudad Delgado, por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner Ciudad Delgado, ¿sí? Y sabían que en El Salvador hay más mujeres que hombres, ¿verdad? ¿Sí? Hay una escasez, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, el punto es que, o sea, por ejemplo, aquí dice Ciudad Delgado tiene 120.200 habitantes, vea, vamos a ver si es verdad. Entonces, ¿alguien ha visto esta caricatura? Vea, les voy a enseñar, permítanme, se llama, así, vea, en el súper, yo sé que algunas ya han ido a comprar, vea, y se identifican, vea. ¿Quién ha visto a Mamá Lucha? Levante la mano. Esa familia. Uno, a. Digamos. ¿Ya lo han visto, no? En el súper. Sí, No. en la defensa familiar. Vale. ¿Alguien me puede decir por qué? Dice Giselle, vea, cuénteme. ¿Por qué compra en la despensa familiar? ¿Qué le evoca? ¿Qué sentimiento? ¿Qué le quiere transmitir a esta persona que se llama Mamá Lucha? Es un arquetipo, es una ilustración de el argot popular del arquetipo de la mujer salvadoreña, ¿sí? Va, ¿quién me comparte? Las señoritas que van a comprar rinzo, van a comprar jabón y todo eso, ¿verdad? Al súper, o van a comprar por mayor los frijoles.
¿Sí? ¿Sí? Ajá. Transmite que se rebusca por obtener precios bajos, porque quizás solo a ella le toque comprarlo. Correcto. Entonces, si ya Cuida tenemos. el bolsillo. Correcto, también cuida el bolsillo. Vaya, entonces, ya tenemos los datos de, por ejemplo, de género. Entonces, las que dominan, ¿verdad? Hasta cierto poder adquisitivo, las agencias de publicidad, yo se lo digo con conocimiento de causa, se dieron cuenta que la mujer domina, no el hombre, ¿verdad? Domina el presupuesto familiar, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes, tienen que hacer una segmentación, una campaña solo para mujeres, ¿sí? No es, o sea, no es algo del otro mundo, no. Es algo matemáticamente comprobado, incluso aquí se lo voy a comprobar, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, hay más mujeres que hombres, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, visualice. Ah, solo que aquí dice, espera. Vamos a ver los datos que dicen. Permítame, es que en la encuesta de Conamip, pues que tienen datos diferentes. Pero el punto es ese, ¿sí? Que si hay más mujeres que hombres, lo que tenemos que hacer es una segmentación para ese sector específico, ¿sí? Si usted tiene que conocer exactamente su público, su buyer persona, los clientes. Entonces, si usted conoce bien a sus clientes, entonces decía Sun Tzu, ¿verdad? Un estratega. Decía, conócete a ti mismo y conoce a los demás, vean. O sea, Al mundo. para ganar. O sea, la idea es ganar un poquito más de la porción del pastel, ¿sí? Entonces, acá, entonces, por ejemplo, si vamos a comprar verduras, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento de la gente aquí? ¿Quiénes de ustedes van a comprar verduras? Jaime, Javier, ¿no va a comprar verduras, vean? No. Me imagino que no, ya les leí, dice que no. Ajá, Dula, dígame, ¿qué es lo que dice usted cuando va a comprar verdura? Al muchacho, a la muchacha, al camioncito o al súper, ¿qué es lo que dice usted en su mente o le dice al vendedor que nos pueda compartir? Bueno, para empezar, le pregunto el precio, ¿verdad? ¿Y cómo le Y dice? veo, buenas tardes, ¿qué vende de, o qué son de cilantro, digamos, ¿verdad? Ajá. Ok. Ajá, entonces ya, si me dice solo el manojo de $3 vendemos. Ah, vaya, entonces, como yo quiero menos cantidad, va, no tengo restaurante, voy a comprar a la par. Unas 2 horas. Correcto, va. Entonces, el comportamiento es que usted, o sea, o la gente tiene un comportamiento, por ejemplo, yo ya he ido a comprar verduras, va, y dice, qué caro está el tomate, niña. No, es que mire, es que está en paro Guatemala y está fregado, viera. Entonces la gente, si usted le da un buen argumento, o sea, le acepta, o sea, aceptan el precio, ¿sí? Entonces, a eso me voy con el comportamiento, ¿sí? Si nosotros sabemos argumentar bien el porqué de mi precio, ¿sí? En algunos casos, pero en otros no, no es tanto la argumentación. La gente le va a pagar el producto, ¿sí? Vaya, entonces, los productos pueden valer $10, $20, ni le van a decir, y no me las a menos, ¿sí? Ajá, adelante, Carlos, dígame, ¿va a comprar verduras, bro? No, o sí. No, Ah, y va. es bien difícil también interactuar con ese tipo de cliente, ¿verdad? Que siempre andan regateando para el que Correcto. vende, ¿verdad? Porque en este caso, si alguien viene y me viene a inventar y me dice, hey, el limón a una cora, Ajá. sabiendo que el limón aquí nosotros lo cultivamos, una docena de limón a mí me está saliendo a $2 los 100 limones. Y viene una persona y me quiere vender a mí 10 limones o 5 limones por $1, entonces creo que ahí sí entra la parte del regateo, ¿verdad? Correcto. Entonces, esos son los diferentes tipos de clientes, ¿correcto? Entonces, usted conozca a sus clientes, no le digo que sea o sea, que conozca bien en el sector en donde está, conozca como lo que le van a decir, por ejemplo, a mí me dicen, ¿y por qué cuesta tan caro esta capacitación? Es la especialidad, le digo. Vaya, decime, ¿qué querés alcanzar vos? ¿Querés vender? Ajá. ¿Querés ahorrarte tiempo?
ahorrarte dinero. Entonces yo le digo, con mi servicio, yo lo que voy a hacer es aumentarte las ventas. Te voy a decir cómo vas a ganar más y cómo vas a ganar, o sea, cómo vamos a negociar de una manera estratégica y te voy a ahorrar el 20% de recursos. Cuando le dice eso a usted y se lo compruebo. Por ejemplo, alguien me decía, es que eso de la inteligencia artificial, me decía, no, no es para mí, me decía, ¿sí? Así me decía alguien que se negaba al cambio. Vaya, le digo, está bien, le digo. Entonces, y había una capacitación que todavía las venden, valen $1.500, valen unas capacitaciones de cosas de riesgo y auditoría, le digo. Se hace con el 20% de lo que estás dando, 30%, eso le digo. Y como les digo, si nosotros nos cerramos al cambio, ahora en 11 segundos es la métrica para hacer un modelo de negocio. Un proyecto lo puede hacer en 11 segundos, con un prompt matemático científico adecuado, ¿sí? Entonces, y ahora, por ejemplo, ahorita formateé la máquina, ¿no? Porque le iba a enseñar algunos ejemplos, vea, con ChatGPT, pero el punto es cómo nosotros ocupamos la tecnología como una palanca, ¿sí? Entonces, yo le pregunto, por ejemplo, vamos a preguntarle manualmente a la parte de Facebook, o perdón, a Google, perdón. Bueno, vamos a poner, ¿cuáles son los intereses a 2023 de los salvadoreños? Y queremos un PDF, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, PDF, descargar, ¿sí? Entonces, hay encuestas, ¿sí? Incluso yo les recomiendo, la Universidad Francisco Gavidia tiene unas encuestas increíbles. Esa gente me encanta, tiene un buen método científico y le atinan a varias cosas por ahí, ¿sí? Entonces, acá acabo de hacer una pregunta. ¿Cuáles son los intereses a 2023 de los salvadoreños? Vea, plan de respuesta humanitaria. Entonces, tendríamos que leer este documento para ver si está relacionado con los intereses comerciales, ¿verdad? ¿Sí? O lo que no, o lo que nosotros, ¿verdad?, queremos alcanzar, ¿sí? Entonces, recuerden ese punto, que podemos buscar información, pero de nada sirve tener toda la información, ¿sí? Va, mira, aquí nos dan datos. Dice, tiene necesidades humanitarias, ¿verdad? Ajá, este más que todo va enfocado a la parte social, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo puedo decir acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué comen los salvadoreños, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué comen los salvadoreños en 2023? ¿Sí? Y vamos a ver qué dice. Tamales, empanada, yuca frita, sancocho, ¿sí? Entonces, y acá, como les digo, nos cuesta un poco acá. Acá habla, mire, de la encuesta que les digo, ¿verdad? Las encuestas de la Gavilla son bastante buenas, ¿verdad? ¿Sí? Dice que ha dejado de comer carne, pollo. Es correcto, sí, porque está caro. No es porque uno no quiera, pero, como les digo, todo esto, pues, tenemos que leer mercado, leer datos, ¿sí? Otras personas me dicen, profe, yo quiero, mire, invierte en esto, me dicen. Fíjese que, bueno, dan el 20% de rentabilidad. Yo les digo, yo no creo en eso, porque, o sea, eso es que nadie te va a dar esa rentabilidad, le digo, ni los bancos. El banco te da el 1%, el 2%. ¿Y cómo te va a dar 20? Le digo yo. O sea, imposible eso, a menos que sí seas tal vez empresario, sí, le digo yo. Pero que en una aplicación usted va a ganar eso, entonces, hace poco salían, vean las noticias, vean, mire, la empresa se fue tal y se bajó a tantas personas. Entonces, muchas personas quieren el camino fácil para algunas cosas. Y yo les digo, yo no recomiendo el camino fácil, yo recomiendo el camino planificado, ¿sí? Todo vaya planificándolo, ¿sí? Entonces, en la parte de los intereses, como les digo, hay muchos intereses, ¿sí? Recuerde que usted no va a reinventar la rueda, sino que ya Facebook le ha hecho un montón de intereses, ¿sí? O un montón de categorías para programar esos intereses, ¿sí? Bueno, vamos a hacer por acá una planificación, vamos a ver con respecto a las audiencias, ¿verdad? ¿Sí? A la segmentación y las audiencias, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver qué es la segmentación, ¿verdad? La segmentación de mercado es clasificar la información, ¿sí? Segmentarla, dividirla, ordenarla, ¿sí? Entonces, si yo les digo,
Para vender en El Salvador, tenemos diferentes segmentos. ¿Qué se imaginan? ¿Qué segmentos se imaginan? Para vender la persona, ¿verdad? Naturales, físicas, ¿verdad? De carne y hueso, ¿sí? ¿Qué se imaginan? ¿Qué segmentos creen que hay? ¿Sí? Ese es pensamiento crítico lo que les estoy ahorita dando porque es parte de la segmentación. De nada va a servir que usted le ponga $1,000 a Facebook si no estamos entendiendo el mercado, si no estamos ordenando información, si no estamos comprendiendo qué es lo que se está moviendo, ¿sí? Entonces, ¿qué segmentos de información se imagina, Karina? ¿Cómo podemos clasificar? Ajá. Demográficos, Demográfico. ¿Sí? ¿qué más? Geográficos, conductuales, psicográficos. Demográficos, ajá, Ajá. conductuales, psicográficos. Ok. Vale. Entonces, acá, permítanme, estoy cargando por acá la paginita esta. Quiero mostrarles. Profe, Dígame. gráficos, no sé si llaman otro segmento, ¿cuáles serían? Sí, ahorita ya se los voy a explicar. Es que aquí me está cargando la imagen. Permítanme, es que está un poco lento esto. Sí, vaya, lo psicográfico aquí está, ¿verdad? Sí. Dice que la psicografía es la ciencia que utiliza la psicología y la demografía para entender a los consumidores, ¿sí? Y los divide en diferentes características sociales, ¿verdad? Por ejemplo, una persona, les pongo un ejemplo, una persona que viaja a Estados Unidos, su psicología, ¿cuál crees que es? ¿Cuál crees que es? Yo sé que tiene familiares en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la psicología de ellos? All right, oh, nari nari, do you want patatoe? Dice, le puse. Conductual. Ajá, ellos, o sea, su percepción es Producir. distinta. ¿Vale? Producir. Producir. Producir, sí, correcto. Pero en términos de cómo entenderles o venderles algo, ¿sí? Ellos son, ¿qué son? Bastante Objetivo. correcto. Tienen un pensamiento bien claro, ¿verdad? Dicen, no, esto no, esto sí. Entonces, se vuelven casi como, o sea, papás, vea, papá de hogar o padres de hogar, vea, ¿sí? Ellos casi quieren estar decidiendo todo, ¿sí? Solo porque viven en Estados Unidos. Entonces, son bastante, ¿qué? Son bastante líderes, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas es un tipo de cliente que es bastante psicográfico, ¿verdad? En esa segmentación, ¿sí? Entonces, para venderle, usted tiene que darle buenos argumentos a esas personas, ¿sí? Es como, por ejemplo, si usted le dice, vaya, mandame un par de zapatos. ¿Qué marca los querés? ¿Los querés Nike? ¿Los querés Reebok? ¿Los querés no sé qué? Entonces, ellos ya le están hablando de marca. Entonces, en la argumentación, en la segmentación psicográfica, entonces tendríamos que hacer un diálogo de calidad, ¿sí? Un diálogo de elementos de calidad, ¿sí? Entonces, cuando se trata de comprar cosas de marca o cosas bastante, porque a ellos les gusta bastante, se acostumbraron o se acostumbran a la cultura americana, que es bastante de calidad. Y cuando miran zapatos chinos de aquí, ah, no, hombre, sí, que, no, hombre, esto, ya, ahí te voy a mandar, ahí va una caja, te dicen, va, hasta se pelean los primos, va, cuando llega la caja. Va. Entonces, el punto es este, ¿cómo entendemos este tipo de segmentos, sí? Psicografía, la psicología, ¿saben de dónde viene? ¿Quién sabe? Del comportamiento. Sí, pero los fundamentos, ¿saben quiénes son? Los griegos, ¿sí? La psicología es la psique. La psique está formada por mente y conciencia. Mente en lo inferior y conciencia en lo superior. Entonces, la psique es O cómo sea entendemos que, la mente de esas personas. ¿Sí? Díganme. o sea, el que ellos prácticamente es precio calidad, lo que buscan. Son difíciles, ¿sí? Son difíciles de abordar. En el sentido de que son rezongones, dicen, así. Así le van a decir las cosas bien directos, son personas súper directas. Yo conozco americanos, son directos, directos, salvadoreños, americanos, no americanos, pero. Entonces, son directos, ¿sí? Y lo decía, oh, excelente, ok. Entonces, hasta en los tecnicismos, como hablan, se quieren parecer a mexicanos, ¿verdad? Oh, ándale, dicen. Entonces,
Usted tiene que saber ese estilo, porque a esas personas les va a llegar de otra forma, ¿sí? No les puede llegar, ¿querés, o sea, querés comprar una Va a casa? llevar amor. ¿Bueno? Va a ¿Sí? llevar amor, no, en el Ajá, mercado. no es el mismo No puede. segmento, o sea, entonces, en ese Ajá. sentido, nosotros tenemos que prepararnos un discurso, un argumento, una comunicación diferente a una persona de normal, por ejemplo, en el área rural, ¿ve? Con mucho respeto y cariño, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Si yo quiero venderle, por ejemplo, por aquí está el compañero de las sillas, vea, las sillas industriales, vea, no me recuerdo, ¿sí? No me recuerdo. Ah, sí, Javier, vea. Sí. Vale. Entonces, si yo quiero vender una silla a un salvadoreño en Estados Unidos, yo tengo que decirle, mira, esto te lleva el tubo, es calidad 14. Fíjate que tenemos, para que no le duela la espalda, le tenemos una tecnología de punta, que esto pues está comprobado si la espalda, o sea, no estás todo el día sentado, o sea, otro argumento, ¿sí? Mientras que una persona del área rural, con mucho respeto, o que una persona trabajadora, le llegamos diferente, ¿sí? Adelante, Carlos, coménteme. ¿Tiene una silla usted? Más que, no, no, no. Ah, Más va. que todo, esa gente, digamos, salvadoreños en el extranjero, yo apelar a ellos más que todo a la parte de sentimientos. Porque, un ejemplo, yo he estado conviviendo con varias gente en Estados Unidos. Entonces, y esa gente, o sea, se van, llegan a Estados Unidos, aquí en El Salvador, es el mismo refrán de que aquí no utilizan una camisa de la selecta. Allá en Estados Unidos, ¿quién ha tenido estas cinco camisas de la selecta? Porque le tienen como ese sentimiento al país. Creo que sí, usted lo que usted dice, que son bien rezongones, pero cuando alguien le llega con el sentimiento, mira, de tu país, ellos Ajá. creo que pagarían todo lo que cuesta un producto. Y con lo de las sillas, yo creo que, ajá, fuera chivo una silla súper innovadora, pero ese tipo de gente, sí, más que todo, apelan a los sentimientos, pues pueden hacer una silla de... Para la selecta, ¿sí? Correcto. Entonces, eso que decía la compañera, ¿vea? Lo podemos incluso incluir hasta en la segmentación conductual, ¿vea? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la segmentación conductual no es solo para vender, sino que es para mantener una relación, para mantener un proceso, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, si usted llega a decirle a una persona, ¿va? Que vive en Estados Unidos, vaya, ¿te dan pupusas? ¿Valen 50 centavos cada una? ¿Valen 3 dólares? Entonces, la gente va a decir, ¿qué le pasaba? O sea, entonces usted tiene que crear un proceso, ¿sí? Crear un sistema de pasos para llegar a eso. Usted no puede llegar de golpe a decirle, mira, ayúdame, dame $30, fíjate que no he pagado la luz, vea, ¿sí? Tiene que hacer un proceso de paso. Hola, ¿cómo está? Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Mira, y está nevando allá, ¿sí? Y hoy no ha salido a trabajar, entonces, ah, fíjate que te quería pedir un favor, fíjate que no me alcanza para la luz, vea. Entonces, la argumentación, el diálogo, no es, o sea, tenemos que hacer eso o sea, el proceso en venta, en marketing son procesos, ¿sí? Planificado. Entonces, usted no puede llegar de un solo a cobrar, ¿sí? Tiene que hacer un proceso de diálogo para que no se sienta de golpe. Recuerden que marketing, negocios digitales, economía digital, son relaciones públicas, son hermanamientos digitales, es comunicación, es apoyo mutuo, reciprocidad. Muchas personas dicen que es una transacción, es un error, no es una transacción, son negocios, ¿verdad? Digitales, ¿verdad? Donde tenemos puntos Son de intereses. Ajá. profes, son vínculos. Correcto. Yo le llamo apoyo mutuo, ¿sí? Entonces, vos me ayudas, yo te ayudo, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, no, es que no tenés que hacerte amigo del cliente. Es que la amistad es la base de negocios ahora, ¿sí? Si usted se vuelve amigo de una persona con buen poder adquisitivo, así le digo, vaya, trae la factura, le va a decir, dale, no importa, ¿sí? Entonces, es mejor crear su círculo de amigos, lógicamente amigos, vea, o sea, con respeto, vea, no pasándose, ¿sí? Amigos, pues, con límites, vea, ¿sí? Amigos digitales, entonces, muchas personas les da miedo hasta hablar por internet. Ya piensa que se lo van a comer, le digo, no, es hacer relaciones públicas,
internacionales, digitales, y nosotros en la parte acá donde estamos hablando de las audiencias. Entonces, yo siempre les digo, cuando vayamos a segmentar en la Meta Business Suite, tenemos que entender a quién le queremos apostar, a quién le queremos vender. No es lo mismo venderle a una persona de El Salvador que a una persona de Estados Unidos. Son como dos puntos de vista diferentes, ¿sí? Entonces, acá también hablamos de la parte de retargeting. Vamos a ver este punto. ¿Sí? El retargeting, ¿ok? Entonces, nosotros, ustedes o todos, ¿verdad? Tendrían que invertir en una página web, ¿sí? Pero si no alcanza la bolsa, ¿verdad? Yo sé que están los frijoles caros, ¿verdad? ¿Sí? Tienen que tener por lo menos un WhatsApp Business, ¿sí? Si ustedes han sido curiosos, ¿verdad? Algunos ya han visitado mi perfil, ¿verdad? Estoy seguro que más del 20%, quizás, ¿verdad? O 30 de los compañeros. Entonces, si visita mi perfil, les va a salir un WhatsApp que no es el WhatsApp tradicional, ¿sí? Entonces, algunas personas me dicen, no, profe, es que usted habla de marketing, habla de negocios, pero pues sí. Los frijoles están caros, les digo, es gratis esta aplicación y hasta contestador automático tiene. Tiene para poner un catálogo, tiene para poner un sitio web, su LinkedIn o LinkedIn, su Instagram, su TikTok. Ahí pone su portafolio, ¿sí? Y es gratis. Entonces, si ustedes quieren vender, si ustedes quieren proyectar una imagen, creen su perfil de WhatsApp Business, ¿sí? Y convenzan a sus amigos, a sus clientes. La gente, como los visualice, así los va a percibir, ¿sí? Ustedes tienen que, les digo, no pedir respeto, sino que, o sea, se lo tienen que dar las personas en la parte digital. A veces me dicen, profe, ¿y usted qué enseña? Yo enseño lo que quieras aprender, le digo, ¿quieres que te enseñe finanzas? Te enseño finanzas. Porque lo he estudiado, te enseño marketing, marketing, te enseño programación. No programo, le digo, pero puedo hacer código, le digo, ¿sí? Entonces, pero el punto es ese, ¿cómo nosotros, acá por ejemplo, dice que llega a usuarios que han visitado tu sitio web y muestra anuncios específicos basados en tu comportamiento, ¿sí? El retargeting, esta es una técnica más que todo enfocada para cuando ya tenemos una página web, ¿sí? Pero ustedes, como les digo, creen su WhatsApp Business, de choto. La única inversión que van a hacer es un día que miran una novela, vean, La Rosa de Guadalupe, creen un WhatsApp en 2 horas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, cuenten su historia, si tienen una foto con alguien importante, súbanla, ¿sí? Algo relacionado al negocio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es estrategia y estamos hablando de segmentación. Ahí en WhatsApp, usted puede, o sea, usted tiene un segmento súper específico. Imagínense que a veces dice, no, es que no hay clientes, es que no hay dinero. Y a veces el enfoque, yo estoy enfocado quizás solo a un sector o solo estoy enfocado a una línea de producto y desapegarme de lo que yo quiero y de lo que quiere el mercado no es fácil, ¿sí? Ese desapego, mucha gente le da pánico, ¿sí? Por ejemplo, yo a veces les enseño la matriz Ensoft, ¿sí? Y esto es parte también de. Es parte también de la Ensoft, ¿sí? Entonces yo le digo, si usted quiere diversificar, crear una estrategia duradera a corto y largo plazo, cree una matriz Ensoft, ¿sí? Haga 4 tipos de productos. Un producto para el que le está dando de comer actualmente. Otro producto que sea una nueva línea de mercado, por ejemplo, pupusas, ¿sí? Si usted vende pupusas ahorita, ¿sí? Un nuevo producto podría ser de ayote, pupusas con ayote. Otra nueva línea podría ser a domicilio, por ejemplo, delivery, ¿sí? Pero, como les digo, hacer segmentación, entender la audiencia, vamos a ir ordenando la información. Pero en términos prácticos, como les digo, si yo digo, San Salvador tiene el 56% de mujeres. Entonces, ahí hay pisto, les digo, sí, ahí hay mucho dinero.
Pero como les digo, si usted no se cree la película, nadie le, o sea, alguien va a estar haciendo pisto. Yo me recuerdo la muchacha esta de que tuvimos en una clase, en un grupo, me decía, mira, aquí en Luceiros, aquí hay dinero, amigo. Aquí la gente viene a comprar, pero no sé cómo atraer a la gente a mi negocio. Yo le digo, experimenta, hace nuevas segmentaciones para públicos diferentes de mujeres. Imagínate que existe un público de mujeres de Antiguo. Imagínate que existe un público de mujeres de Santa Tecla, un público de mujeres de Soyapango. Trata de adivinar más o menos y hacer tus experimentos, le decía. Y de repente, pues la señorita empezó a ver resultados, y no lo digo yo, pues como le digo, a los testimonios, pues. Y se puede, ¿sí? Si nosotros queremos resultados diferentes haciendo lo mismo, o sea, es imposible, ¿verdad? Incluso matemáticamente y científicamente. No vamos a poder, si estamos, por ejemplo, si usted cuando llega a la casa se va siempre por la misma calle, nunca va a saber si se puede llegar más rápido por otra calle, ¿sí? Es cuestión de análisis, de perspicacia, cuestión de discernimiento, cuestión de clasificar la información, clasificarla, es cuestión de ordenar la información. Como les digo, cuando alguien me dice, profe, ¿qué podemos hacer aquí? Yo ahorita estoy bloqueado, me dice, estoy bloqueado, no sé qué hacer con este negocio. Ya tiré la toalla, le digo, sencillo, vamos a ver información. Cuando yo llego a una empresa, a un proyecto, le digo, mira, la cuestión está así, mira, yo ya leí esto otro documental, investigué, esta es una tendencia, entonces vos tenés que ordenar así este proyecto. Esto aquí, esto allá, y la gente dice, de verdad, se puede hacer eso. Sí, le digo, es que ese es el arte de que hacemos nosotros los analistas. Yo tengo esa especialidad, analista de datos y publicista, ¿sí? Puedo jugar en cualquier cancha, les digo. Me ponen a jugar en mercadeo, entro con todo. Me dicen jugar en finanzas, también ahí voy. Estoy en la parte estratégica, ahí también le entramos, les digo. Pero, como le digo, eso es cuestión ya de práctica, ¿sí? Si bien es cierto, el manual aquí nos está hablando de demografía. Pero la práctica es cómo usted aplica esto en términos súper prácticos, ¿sí? ¿Cómo lo aplica al emprendimiento y a su epicentro de comercio, ya sea su comunidad, su cantón, su caserío, su mesón, su casita, ¿sí? Aplíquelo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ya casi vamos finalizando. Bueno, compañera, Evelyn, Rosana, ¿qué considera que fue lo más emblemático, lo más sobresaliente en la clase? ¿Sí? Bueno, creo que las cosas más importantes que hemos visto ahora es cómo poder seleccionar el tipo de consumidores que queremos o cómo podemos atraer más consumidores de los que ya tenemos. Y cómo clasificar esa información, por ejemplo, las herramientas que usted nos daba, pues yo lo voy a empezar a buscar, esto de la matriz Ansoff y todo eso, porque son cosas que no sabía y que me generan bastante interés porque no. No es bueno quedarse solo con una velita encendida, sino que tener diversidad. Correcto. Y recuerden que un gran error que cometen no poquitos empresarios, emprendedores digitales, es que se empachan de información. Yo les digo, cuando alguien me dice, profe, ¿y usted por qué se diferencia? Le digo, yo me hago unos análisis que pocos hacen, les digo, hago unas clasificaciones de información, unos ordenamientos de información que pocos tienen. Entonces, ahí está el dinero, ahí está la clave. Cuando alguien dice, fíjese que estoy perdiendo mucho dinero, fíjese que no tengo clientes, empieza a ordenar información. Personas que compran, personas que no compran, cuál es tu público, cuál es tu segmento, a cuánto lo das, a cuánto ganamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Compañera Gabriela, buenas noches, ¿qué tal? Cuénteme. ¿Qué aprendizaje llevamos, vea, en la mochila de saberes? Hola, compañera Gabriela Alvarado. ¿Nos escucha? Hola, buenas noches. Sí. Bueno, lo poco que escuché, perdón que entré tarde a la clase, pero Sí. lo que he aprendido este día es de que tenemos que saber
¿Y a qué mercado nos vamos a dirigir en realidad, verdad? Porque a veces nosotros no segmentamos como deberíamos de segmentar. Bueno, en mi rubro entra de todo. Bajo perfil, alto perfil, ¿verdad? Y pues ahí sí es un poquito más difícil, pero nosotros manejamos como decimos en el despacho, dos clases de cliente, uno digamos de perfil alto y otro al cual se le puede dar una diversa, ¿cómo le puedo decir? Descuento. Ando buscando la palabra. Precio módico. Ajá, exacto. O una facilidad de pago. Ok. Exacto. Así como dice la compañera, ella clasificó dos segmentos, dos tipos de audiencia. High ticket y ticket básico, intermedio, ¿sí? Entonces, eso, como digo, en su caso fueron dos, pero en otro emprendimiento puede ser tres, cuatro. Por ejemplo, en el caso mío, pues yo tengo tres tipos de audiencia, les digo. Un cliente bastante básico, un cliente intermedio y un cliente pues que no, o sea, ni le pide descuento, sino que vaya, tráeme la factura, dicen, ¿sí? Vaya, compañera Karina, la he visto concentrada. Cuénteme, ¿cómo aplica esto o cómo le va a sacar provecho, ¿sí? En el restaurante. Bueno, realmente tomar en cuenta bastante el poder adquisitivo que tienen las personas, ¿verdad? Que van a llegar a nuestro, en mi caso, al restaurante, que comprender como los elementos básicos del público, qué busca, qué quiere, cuáles son sus aficiones y tener una audiencia o una segmentación bien planificada nos va a ayudar a vender bastante y o a atraer público, ¿verdad? Ok, entonces bueno, entonces con esto finalizamos sin antes agradecer su atención, su comprensión, su entendimiento y recuerden, vea, que esto yo pues vamos a hacer ejercicios prácticos, ahora pues tocó un poco de planificación, de fundamentos, de teoría, pero ya esto pues como digo, ya en la práctica uno pues... Uno dice, una vez me preguntaban unos estudiantes de la universidad, me recuerdo, de la carrera de ingeniería, profe, ¿y cómo voy a hacer para aprenderme todo eso de memoria? Me decía. Yo le decía, sencillo, le digo, nosotros como seres humanos aprendemos los fundamentos, pero usted, por ejemplo, le digo, le voy a poner un ejemplo, cuando se cruza la calle, ¿qué es lo primero que hace? Ve para adelante, o sea, mira para izquierda, derecha, mira para todos lados, entonces... Usted lo aplica en automático, le digo. Entonces, los pasos, usted se los aprende de memoria, pero el cuerpo va a reaccionar automáticamente, ¿sí? Para aplicarlo, ¿sí? Entonces, usted, si maneja la agilidad de los procesos, de los pasos, dice, ¿cuáles son los tres pasos para vender? ¿Cuáles son los pasos para venderles a mujeres emprendedoras en San Salvador? ¿Cuáles son los tres pasos para vender sillas en Estados Unidos? Entonces, si usted hace esos procesos, aplica los cinco sentidos, ¿verdad? A esos procesos, se le va a ir grabando en su mente y no va a tener que estar pensando en el examen, a ver qué me va a preguntar el profesor, ¿va? No, porque automáticamente se le van a dar, naturalmente, ¿sí? Entonces, esa es la creatividad del ser humano, ¿sí? Hacer las cosas automáticamente. Por ejemplo, cuando alguien me dice, mire, fíjese que me equivoqué en este código, en programación, ¿va? Ah, sí, sencillo, vamos a ir al Fura, vamos a ir a ver al NADBA. Vamos a aplicarle acá, vamos a ver el componente, dónde está el error. ¿Y cómo hice eso? Porque ya me puedo el proceso de memoria, ¿sí? Ya me puedo paso uno, paso dos, tres, paso cuatro, de tanto repasarlo que se curte uno, les digo yo. Pero cada quien tiene que tener su propio estilo, su fórmula, su razón de ser, ¿sí? Bueno, con eso finalizamos, pasen una bonita noche y los compañeros, vean, recuerden que mañana hay clase, ¿verdad? Algunos compañeros están diciendo que no habían clase, ¿verdad? Yo les digo que sí hay clase y les hice un recordatorio incluso a mediodía, quizás no revisaron, pero igual, recuerden que mañana continuamos con otra interesante clase, ¿sí? Pasen buenas noches y un feliz descanso. Nos vemos. Bendiciones. Gracias, licenciado. Igualmente, buenas Adiós. noches. Buenas noches. Buenas noches.